año 13, nuestra despedida del ayuntamiento, una moción de censura es totalmente constitucional, pero hubo unos meses en donde los nuevos inquilinos se dedicaron a recopilar absolutamente todos los expedientes que nosotros habíamos gestionado a lo largo de año y medio, la mayoría a resulta de ejecuciones no resueltas, de asuntos no resueltos por el anterior alcalde Manuel Reyes, y se dedicaron a recopilarlo todo y a mandarlo todo al juzgado. De toda esa docena larga de asuntos, yo creo que llegaban a 20 asuntos, se fueron cayendo en el juzgado, primero en el de la Orotava, después en el de primera instancia, una serie de asuntos que no le vieron entidad suficiente. El primero de ellos fue, cayó en el juzgado de la Orotava una denuncia sobre un proyecto básico que encargamos para remodelar el Paseo de las Aguas y el kiosco, que se le había encargado a un arquitecto, al que se le había pagado 7.000 euros por ese proyecto básico, y lo denunciaron porque dice que no existía el proyecto y se, entre comillas, se equivocaron en el precio por el que se había pagado y pusieron un cero de más, pusieron que era 70.000 euros. Los 70.000 euros estuvo vigente mientras se mantuvo el asunto, cuando eran 7.000. O sea, hay una diferencia sustancial, ¿no? Eso va de cara a los medios, ¿no?, a los titulares, porque después se puede argumentar, me equivoqué, pero lo de los 70.000 queda. Claro, pero el daño está hecho. El daño está hecho. Bien, entonces yo pude demostrar en la Orotava, sin tener el expediente en mi mano, porque ya yo no estaba en el ayuntamiento, pude demostrar que ese proyecto había estado en el ayuntamiento, porque el propio denunciante aparecía en unas fotos municipales presentándolo ante los vecinos en la Plaza de las Aguas. Con lo cual vieron que no había caso, aunque no existiera el proyecto físico. ¿Dónde estaba el proyecto? Cuando entré en el año 15, descubrimos una caja de proyectos que habían mandado a ocultar, en realidad a hacer desaparecer, entre los que estaba el proyecto de las aguas. O sea, mala voluntad total. Ese día yo me enfadé mucho y esa caja de proyectos con el proyecto de las aguas está custodiado en este momento en la Policía Municipal, desde el año 2015, para el que lo quiera comprobar. Pues es un poquito lamentable y da mucha pena, porque no se deja trabajar, no se deja trabajar. Bien, el caso de Pedro Vargas es un caso que heredo, ¿no?, que heredamos de tantos promesas o compromisos incumplidos que dejó don Manuel Reyes. Herencias malas en este caso. Muy malas, muy malas. Yo, por ejemplo, pagué indemnizaciones millonarias a personas que le habían sido expropiados sus terrenos y que tenían los medios y la capacidad para llegar hasta el Supremo, que les dan la razón, y que nosotros, después de estar en el ayuntamiento, tuvimos que pagar esas cantidades. Don Pedro Vargas no tenía esa capacidad y vino con una promesa incumplida, un trato incumplido que corrobora el teniente de alcalde de la época, de que se le iba a indemnizar unos derechos adquiridos durante 30 años sembrando un terreno que adquiere el ayuntamiento. De ese terreno, a los vendedores, al ayuntamiento, se le descuenta en el pago el dinero a indemnizar a don Pedro Vargas. Pero nunca se le paga, nunca se le paga a Pedro Vargas. Entonces hay una mala interpretación, lamentable mala interpretación del secretario, que reconoce en el juzgado que no se ha leído el expediente, porque él no lo tramitó, lo tramitó otro secretario, y reconoce en el juzgado que no se ha leído el expediente, pero trata la indemnización como una indemnización patrimonial, como si uno se cae en la calle y se rompe un pie. Y nosotros, tanto cuando pagamos como cuando lo reconoce así la audiencia, ahora en su sentencia, decíamos que no, que era la rescisión de un contrato, que el señor tenía un contrato con los anteriores compradores que se lo
subroga el ayuntamiento y que hay que indemnizarlo si al señor se le quita sus derechos. Y sus derechos son muchos. Son el suelo y el vuelo de los sembrados, la bienhechuría, es decir, lo que ha invertido allí, el derecho a retracto, es decir, está primero que el ayuntamiento para comprar si tiene las perras, por el mismo dinero, y por último, si no ejerce el derecho a retracto, tiene derecho a sembrar el terreno y a recoger el suelo y el vuelo, lo que da los árboles y los sembrados, durante 5 años más. Ninguna de esas cosas se les respetó y eso lo valoró el ayuntamiento en 4.220 euros. Así nos lo dijo quien formó parte, conjuntamente con el alcalde Manuel Reyes, del trato con el medianero, y nosotros hicimos efectivo el pago, porque entendimos, y sigo entendiendo, que los ayuntamientos no están para robarle a las personas, no están para quedarse con el dinero de las personas, porque se roba doblemente a quien no se le paga, que es el vendedor, y a quien no se le paga lo que se le quitó al vendedor. Y yo creo que los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, no están para hacer eso. Y están menos para perjudicar, como digo, a las personas más vulnerables. Porque don Pedro Vargas, medianero, no tenía los mismos medios para defenderse que, por ejemplo, el terreno que expropia el ayuntamiento para construir el instituto, que era gente que pudo, económicamente y por conocimiento, llegar al Supremo. Y le pagamos mucho dinero, bien pagado. Lo han ganado en justicia, pero hubiese sido mucho más fácil que el ayuntamiento hubiera pagado un justiprecio. Por tanto, nosotros heredamos de don Manuel Reyes una serie de asuntos que yo definiría como alcaldada, ¿no? Pues hago lo que me nace, no lo que es justo, sino lo que me nace. Pues en esa tesitura, pagando deudas ajenas y anteriores, pues nos vimos en esta situación. Claro, a los ayuntamientos, en general a los municipios, en este momento le está haciendo mucho daño una posición que se tiene desde las oposiciones, y es intentar ganar en los juzgados lo que no se gana en las urnas. Pero yo, pasa mucho aquí en San Juan de la Rama. Mucho, mucho. Aquí ha pesado mucho porque se ha judicializado absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque don Manuel Reyes, que es el que está detrás de todo esto, aunque después hay brazos ejecutores, el PP, actualmente... No, no, él es concejal ahora. Entonces, él sí es una persona que, como dicen los vecinos de mi pueblo, tienen un verbo muy interesante, que se usó mucho en la posguerra. Cuando alguien denunciaba a un vecino, la gente no decía que lo denunciaba, decía que lo maleaba. A don Manuel le gusta malear, le gusta denunciar. Ahora mismo está denunciando, en este momento está denunciando, y gracias que me das oportunidad para decirlo, está denunciando. Bueno, lo último denunció en la fiscalía que estaba mal elegido el nuevo alcalde. ¿Que también se lo tumbaron? Se lo tumbaron. Pero es que de paso va denunciando a vecinos que no le caen bien, pues por obras, por cuestiones que le saltan al paso. Para una película que se llama Don RQR. Total, pero en este caso haciendo mal. Aquel defendía su céntimo, pero en este caso lo que intenta es hacer mal a los vecinos, que qué necesidad. ¿Qué hace eso? Pues que la gente le tenga miedo. Le tienen miedo los empleados municipales porque no saben cuándo les va a saltar una denuncia. Le tienen miedo los vecinos y le tienen miedo incluso los gobernantes, porque uno no sabe a dónde llega una denuncia y se retrasan las inversiones, los inversores se retraen, se van a otro sitio donde tengan... ¿No significa que seas culpable de absolutamente? Por supuesto que no, por supuesto que no, pero él sabe que de esa manera lo detiene todo. Y entonces lo que hace es poner palos en las ruedas. Palos en las ruedas, no de los políticos, ojalá fuera solo de los políticos, pues no, en las ruedas del municipio. Está continuamente poniendo palos en las ruedas, elucubrando para hacer daño, porque es una persona, como dicen ahora los modernos en las redes, es un hater, don Manuel es un hater, y ha reunido alrededor a una serie de haters, y entonces estamos en una situación que yo me compadezco de mis compañeros que se han quedado ahí. Yo me he liberado un poco,
porque ya las denuncias no van sobre mí, aunque algo me mencionan, pero está R que R denunciando a todo lo que se mueve en San Juan de la Rambla. Si así se puede vivir y así se puede gobernar, que lo digan los espectadores, pero eso no puede ser así. Yo lo dije hace poco en una rueda de prensa. Yo a partir de ahora no voy a pedir el voto para mi partido, para el Partido Socialista. Voy a pedir el voto en contra de todos los que hagan estas cosas. Esto no puede ser. Los municipios, ni las islas, ni las comunidades autónomas, ni los países pueden vivir con esta tónica de ir denunciando a todo el mundo. No, yo, a mí sí me gustaría que me devolvieran, aunque sea el dinero que me he gastado en abogado, porque es que me he desperrado. Claro, es que me he desperrado, la gente lo entenderá. Si alguien, la justicia que, es cara. Claro, si alguien que me escucha pues ha tenido algún acontecimiento en la justicia. La justicia, hasta para que admitan a uno un papel, tiene uno que pagar. Poquito, pero tiene uno que pagar. Pero una, por ejemplo. Total, me lo he pagado todo yo. De hecho, ellos dan por sentado que lo pagó el ayuntamiento y ahora están reclamando las facturas que pagó el ayuntamiento para mi defensa. Pero si no existe. No existe. Pero bueno, ya me imagino que el alcalde actual le contestará que no existe. Pero como piensa el ladrón que todos son de su condición, pues ahora piensan que es que yo he usado medios municipales para pagarme mi defensa, ¿no? Lo he pagado todo yo, de mi bolsillo. Pero volvemos ahora a la reflexión. ¿Don Pedro Vargas por 4.220 euros se hubiera ido a unos tribunales? No, porque no le da la sal para el agua. ¿Cualquier persona puede seguir para adelante si no tiene capacidad para poder asumir el pago de abogado, procurador, derechos judiciales? Y si se recurre más y otra vez más, informes externos como tuvimos nosotros que pedir para una cosa tan sencilla. Pues no. ¿Y quién castiga al que usa los recursos públicos, pone en movimiento la maquinaria judicial para sustentar una mentira? ¿Quién paga eso? Porque no lo paga nadie. Pero eso después es denunciable. Claro, pero claro, lo denuncio ese yo, daño, ese daño después. Pero yo creo que eso se debería hacer de oficio. Lo denuncio yo, me vuelvo a desperrar para que estos paguen el daño que han causado. No, es que debería ser la propia justicia la que diga, venga, paga usted para acá, y ahora me paga esto. Es que también se le pagó a un señor medianero. ¿Y qué es medianero? Porque no tiene terrenos propios, cuidado. ¿Eh? En paz descanse, porque ya falleció, y falleció sin conocer el resultado de todo esto, que se lo pasó muy mal, y su familia se lo pasó muy mal. Y entonces, este señor iba a robarle al ayuntamiento, pero ¿cómo va a ser eso? Si al revés, si este señor fue medianero, pero le hacía los terrenos y le levantaba la viña y le mataba los conejos al alcalde que no le quiso pagar. Perdonen que sea tan franca, pero es que es así. Nos gusta que sea franca. Hombre, es que hay que decirlo, porque es que si no, como ya yo no soy política, no tengo que tener esa especie de cuidado político. No, no, no. No, pero tú siempre has hablado muy claro. Claro, don Pedro Vargas fue el medianero también de don Manuel Reyes. Le mataba los conejos, le iba a buscar la bombona, levantaba la viña, le podaba sus árboles, le estuvo haciendo favores gratuitos un montón de años. ¿Y por qué pasó esto? No fue por don Pedro Vargas, fue por venganza de su teniente de alcalde, que lo echó del gobierno, don José Luis Martín, y entonces entendió que haciendo esto, porque la palabra la había empeñado siendo teniente de alcalde don José Luis Martín, molestaba a don José Luis Martín. Esto fue así y fue una alcaldada. O sea, y todo el mundo lo tiene que saber. Hay políticos que no se merecen el nombre de políticos, porque gobiernan un ayuntamiento como si fuera su cerrajería de su casa. Él es cerrajero, no lo digo por mal, sino porque su profesión es cerrajero. Merece todo mi agradecimiento. Si yo te digo, Sandro, que a lo largo de estos meses, después de dejar la alcaldía, no he tenido que pagar un café en ninguna cafetería del pueblo. Lo que no me hacen en campaña, ¿eh? Sí, pero te ha contado mal lo del juicio. Claro, claro, bueno. Pero la gente saca el brazo por fuera del coche para saludarme con simpatía, sí. Porque no se lo creen. Por eso la justicia también tiene que salir un poquito del Palacio de Justicia y ver
cuáles son los asuntos sensibles y cuáles no. Esto cae muy mal al pueblo. Esta injusticia que se ha demostrado que la denuncia fue una injusticia, la gente de a pie, la que paga sus impuestos, la que cada día pone dinerito para después pagarle a Hacienda en el mes de junio, en muchas ocasiones absteniéndose de hacer un extra, esa gente no entiende esto. No lo entiendo, no lo entiende en absoluto. Le resulta chocante que la justicia no ampare lo que es correcto. No ampare lo que es correcto. A mí me dijo la fiscal, tuve que escuchar en la primera instancia, que dijera que las decisiones administrativas no deben guiarse por criterios éticos. Pues sí, señora. Hay que guiar las decisiones administrativas por criterios éticos, porque si la ética no gobierna las decisiones administrativas y las judiciales, ¿qué es lo que la tiene que gobernar? La falta de ética, ¿no? Porque lo contrario a la ética es la falta de ética. Por tanto, sí se gobierna mediante criterios éticos. Y esperé, no lo he dicho hasta ahora, esto es una primicia, porque por respeto a la justicia tenía que quedarme callada sobre el procedimiento. Pero sí le tengo que decir a la señora fiscal que intervino que sí, detrás de las decisiones administrativas, sí debe ir el criterio ético. Porque si no, es verdad que entonces usted no solo se carga las decisiones administrativas, como deben ser, sino también mi trabajo profesional como docente. Porque toda la vida he defendido con mis alumnos que los criterios éticos son los que tienen que gobernar las decisiones personales de cada una de las personas. El ayuntamiento está en muy buenas manos, son tanto el grupo socialista como los socios, son personas muy trabajadoras, muy sensibles a las necesidades de los vecinos, tienen su bagaje, su experiencia. Yo me he puesto a disposición de ellos, como no puede ser de otra manera, y en la medida que me necesitan, pues estoy para lo que necesiten. Tarde o temprano, por edad, yo me tenía que marchar, y obviamente, pero no de esta manera. Pero lo que sí es bueno es que la alternativa estaba preparada. Fue de esta manera, no pasa nada, porque yo creo que ellos creen que yo estoy enfadada y yo no estoy nada enfadada. Había que dar la alternativa, si no era ahora, era dentro de 4 años o 3 o cuando fueran las elecciones. No, yo no voy a volver al ayuntamiento. ¿Qué eso de que está a disposición del partido y todas esas cosas? Bueno, yo no, ahora mismo no soy ni afiliada al partido, porque cuando la cosa pensé que se iba a poner mal, que no se puso mal, porque la prensa en esta última fase ha sido muy amable con nosotros, muy consecuente, muy considerada. Pues yo, por lo que pudiera pasar, por los ríos de tinta, los titulares, no sé qué, pues yo me di de baja cautelar de mi partido en noviembre del año pasado. Y ahora mismo estoy sin militancia, pero sigue siendo mi partido. Entonces, también estoy a disposición de mi partido, pero no para cargo, sino para lo que necesiten, porque obviamente sigue siendo mi partido. Yo no soy otra cosa que socialista y moriré siendo socialista. Hombre, seguramente podré volver, pero habría que ver si ya es el momento de volver. Las cosas tienen unos momentos. Y yo lo he dicho con respecto a mi profesión. Yo en un momento determinado, mi profesión, cogí otro tren. O sea, pasaba el tren de mi profesión, que era muy interesante, y pasó el tren de la política. Y yo cambié de tren, me salí de la profesión y me dediqué a la política, muy tardíamente, por cierto. ¿Y no te arrepientes? De dedicarme a la cosa pública, no. De dar en la cosa pública con malos, sí. Claro, es que los malos deberían ser erradicados de la política. Vuelvo a insistir en que no se les debe votar. Los malos no deben estar en la cosa pública. Estas personas tienen que estar en otra cosa. Pero desde luego no gobernando, no molestando a los pueblos, no obstaculizando las inversiones. Los malos no deben estar nunca en la política. Entonces, yo no me arrepiento de coger este tren. Y estoy intentando
ver si este dos decenas de años que llevo en la política las puedo reintegrar ahora a mi profesión, porque tengo otras cosas que he dejado aparcadas, escribir cosas, bueno, cosas. Y entonces, bueno, pues estoy en ello. Pero que no me arrepiento, porque lo que es satisfactorio es estupendo. Y lo que no es satisfactorio te da experiencia. Y las experiencias, pues eso, te hacen decir estas cosas que yo digo libremente, porque ahora no soy política. No voten a los malos, directamente. Yo ahora mismo, de verdad, deploro que la justicia a los políticos no nos den presunción de inocencia, como es constitucional. Cualquier persona, in dubio pro reo, cualquier persona tiene derecho a la presunción de inocencia. No, el político tiene presunción de culpabilidad. Sí. Y más. Pero también los medios de comunicación. Claro, más. Es muy, muy terrible que tenga más valor la palabra de un funcionario resentido que la palabra de un político. Porque además muchos funcionarios locales, que yo soy funcionaria, pero eso no pasa en la educación, porque los maestros no tienen tiempo, tienen que atender a niños, no tienen tiempo de estar conspirando. Pero en la local yo me he dado cuenta que hay funcionarios que pueden tener resentimiento o deseos de otras cosas y tal, y que te dicen, cuidado, haz lo que yo quiero o lo que yo digo, porque tú te vas dentro de 4 años o antes si yo puedo en la justicia y yo me quedo. Y eso está muy feo y eso lo tiene que corregir la administración pública. Eso no puede estar pasando en los ayuntamientos. No pueden ser los políticos elegidos por el pueblo reos antes de llegar a la justicia de funcionarios que quieren hacer de su capa un sayo. Y hablo de colectivos importantes de funcionarios y de alcaldes que se lo están pasando muy mal con esos colectivos. Entonces, eso no puede pasar. No es verdad. Usted estos 4 años tiene un jefe, que es su jefe político. Fíjate, lo puedo decir porque ya no soy alcaldesa, si no tendría que tener mis cosas. Usted tiene un jefe que lo ha elegido el pueblo, porque esto se llama democracia. Y usted atiende a los deseos y procura darle causa a esos deseos, salvo que sean ilegales. Pero si los deseos son de ejecutar un proyecto, usted le da causa. Ayudar a un vecino. Porque... Total. Usted le da cauce. Usted no le pone chinitas en el camino. Pero tampoco chantajea. Tampoco chantajea al político. Hay alcaldes que están muy apurados. ¿Y sabes por qué lo puedo decir? Porque ya no soy alcaldesa. Y tengo, como me das la cámara. No, yo no hablo de partido. Dije, no voy a pedir el voto para el PSOE. Voy a pedir el voto en contra de los malos. Yo no sé dónde están los malos. Pero que la gente aquí en San Juan de la Rambla sabe dónde están los malos. ¡Hombre! Los malos llevan actuando mal y en contra del pueblo hace varias décadas. Personalmente, o sea, con su partido, con los nuevos partidos que han montado, o utilizando por delante a otras personas. Y ya no digo más, no hace falta que diga más, todo el mundo me entiende. Pues se presentaron 7. ¿7 partidos? ¿Para una población de cuánto? De menos de 5.000. Me lo has permitido. Y tú sabes que yo normalmente, no llegando al límite que tengo que siempre que mantener, ¿no? El límite del compás, del que me marca, el círculo que me permite el compás, pues puedo decir lo que puedo decir, ahora más, porque ya no tengo que andar con cuidaditos. Y a veces los cuidaditos son malos para el pueblo. Pues a la gente de San Juan de la Rambla le agradezco infinitamente su apoyo a lo largo de estos, vamos a decir, 10 años interrumpidos, porque desde el 11 que gané las elecciones a don Manuel Reyes hasta el 21, aunque no llegué al 21, van 10 años y ese agradecimiento es con todo el corazón. San Juan de la Rambla es mi pueblo, ustedes son mis vecinos. No hay nada que me importe tanto como este territorio y a esta gente. Y por último, miren bien dónde está la maldad y apártense de ella, porque la maldad no ha dejado crecer este pueblo. En un momento determinado se dijo, San Juan de la Rambla espiga pero no grana, pero yo espero que la sabiduría de ustedes haga que grane y mucho en los próximos años. Apártense de la maldad.